Entonces vamos a hacer la, el inicio. He empezado con esto de que, del tema de úlcera péptica. Entonces este es un tema que si ustedes ven y ustedes van a hacer la revisión, ocupa entre un 75 a un 85% de positividad cuando nosotros hablamos de una úlcera péptica. Positivo para la infección. La próxima. Entonces, a nivel mundial, la infección es un punto clave. A veces la infección no tiene síntomas. Un 15 a 20% de las personas infectadas van a presentar una úlcera péptica. Un 1% de la población infectada va a presentar cáncer gástrico con variaciones regionales. Y tenemos aquí un porcentaje de infección en las principales ciudades de América. También tenemos de África. A nivel de Asia, ustedes ven, de un 70-90% hacia un 50-80%. En Europa tenemos un 70%, Europa Occidental, un 30-50%. Si se fijan, entre Europa Occidental y Estados Unidos y Canadá, Australia, son las incidencias en menor porcentaje de esta población. Y esto va ligado precisamente al desarrollo económico y a la mejora de las condiciones socioeconómicas que presentan estos países. Todos los sujetos que presentan el HP desarrollan gastritis, una pangastritis, sobre todo a predominio antral. Si hablamos de paciente joven, entre la década de los 15, 20 y 30 años, esta incidencia se va a presentar sobre todo a predominio de la región de antral. En los niños esta prevalencia de infección es entre un 10 a un 80%. Para los 10 años de edad, más del 50% de los niños del mundo van a estar infectados. Se identifican los mecanismos de transmisión de fundamental importancia, sobre todo factores de riesgo conocidos para que nosotros tengamos esta infección: un bajo nivel socioeconómico, condiciones de hacinamiento, el colecho, quiere decir cuando varias personas de una sola familia habitan en una sola habitación, o sea, varios niños duermen en la misma cama, familias con muchos hermanos, agua que no está potabilizada, el tipo de etnia, o sea, de raza, y la presencia de la infección en algún miembro de la familia. La próxima. Nadie duda hoy en día que el Helicobacter pylori representa la causa fundamental de la enfermedad gastroduodenal. Hay una conexión entre lo que es la infección del Helicobacter pylori. Hay el desarrollo de una lesión ulcerosa, ya sea duodenal o prepilórica, que son las más frecuentes. El desarrollo de metaplasia, que puede ir a una evolución de un carcinoma, un linfoma mal de bajo grado, y que puede también hacer un estadio a un linfoma mal de alto grado. El tratamiento erradicador es incontrovertible en la úlcera péptica. La desaparición del microorganismo se va a asociar a una mayor aceleración de la cicatrización ulcerosa, a una reducción de las recidivas de esta úlcera, a prevenir una recidiva en cuanto a lo que es una complicación con una hemorragia y a la reducción del costo económico del tratamiento en esta patología. ¿Próximo? El enfoque a corto plazo será una estrategia de prueba diagnóstica y tratamiento. Entonces, un test y un tratamiento para aquellos individuos en riesgo de desarrollo de una úlcera péptica o un cáncer gástrico. Aquellos con síntomas graves de dispepsia e indigestión. Su erradicación va a disminuir no solo la recurrencia de úlcera, sino también las complicaciones mencionadas. Hemos dicho una hemorragia, una complicación y una perforación. Entonces, nosotros tenemos la úlcera péptica como un iceberg, tenemos el cáncer gástrico, que son los dos elementos que van a sobresalir por encima del nivel de agua, y tenemos un gran proceso que se llama una gastritis crónica que está por debajo de estos dos elementos. Entonces la gastritis crónica también puede estar acompañada de una úlcera péptica o puede hacer una evolución a un cáncer gástrico. ¿Qué patogenia y respuesta tenemos en esta infección? Según la Conferencia de Consenso de Asia-Pacífico, tenemos un sinnúmero de literatura. Tenemos el consenso a nivel de Europa, tenemos el consenso
nivel de Norteamérica, y tenemos este que me ha parecido un poquito más esquemático. Indica, ¿no?, respuesta del tejido a la inflamación. Hay un fenómeno primario con una hiperacidez, una estimulación antigénica, y se presenta una gastritis atópica. Esta va a dar como resultado de una hiperacidez la ulceración a nivel del duodeno. La estimulación antigénica a su vez va a poder desarrollar un linfoma de células B, y una gastritis atrófica, crónica atrófica, puede evolucionar a lo que es un adenocarcinoma gástrico, pero no en la región de Cannes, ¿no? Y también tenemos otro porcentaje que indica una esofagitis por reflujo y sus secuelas que pueda darse, ¿no? Esta asociación con el Helicobacter pylori va a presentar este fenómeno primario, un fenómeno secundario y el resultado clínico que nosotros podemos ver en asociación a la infección por Helicobacter. La próxima. La historia natural de la infección. Tenemos un gran porcentaje de HP positivo, un porcentaje de un 1% va a ser una úlcera duodenal, va a evolucionar también a una úlcera gástrica, a un cáncer gástrico, o también puede evolucionar a lo que es un linfoma gástrico, ¿no? Puntos claves que nosotros podemos decir: la prevalencia mundial de HP es mayor del 50%, se aprecia una disminución en el mundo desarrollado, los países en desarrollo van a presentar una alta prevalencia de esta infección, y la prevalencia de Helicobacter puede variar significativamente dentro de un mismo país y entre los diversos países de un continente. Ahí lo tienen ustedes al Helicobacter. La próxima. El concepto puede producir una solución de continuidad de la mucosa, extensión más allá de la muscularis mucosae, esto es lo que es el concepto de una úlcera, una reacción de intensidad variable, sobre todo a nivel del tejido conectivo, puede tener una evolución lenta, como también puede tener una evolución rápida, puede penetrar la pared duodenal y afectar toda la mucosa. La úlcera péptica, sin el tratamiento adecuado, es crónica y de curso recidivante, con remisiones y exacerbaciones o con brotes sintomáticos espontáneos de varias semanas de duración. Puede estar asociado también a la estación, primavera-otoño. Sin tratamiento eficaz, el 80% de estas úlceras duodenales y el 50% de las úlceras gástricas van a recidivar en el curso de los 12 meses siguientes a la cicatrización. Las úlceras gástricas, como hemos dicho, tienen un porcentaje de un 80% de positividad de esta infección, y las úlceras duodenales alcanzan un 95%, ¿no? Entonces muchos colegas dicen, ¿para qué vamos a pedir ya una biopsia para investigación del Helicobacter pylori si el informe nos da úlcera gástrica o úlcera duodenal o la combinación de las dos, si tenemos un porcentaje tan alto? Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos tener? Yo le digo, esas son las estadísticas del extranjero. Pero, ¿y si nosotros queremos hacer una revisión de nuestras propias estadísticas? No vamos a tener. ¿Por qué? Porque nos basamos en que ya las úlceras duodenales tienen una alta positividad y ya directamente vamos a hacer el tratamiento. Entonces, yo creo que debemos seguir haciendo esta investigación para confirmar y para ver si hay alguna variante en cuanto a disminución de esta incidencia. El año 82 se indica que hubo un cambio espectacular en la etiopatogenia de la enfermedad de la úlcera péptica, ¿no? Una enfermedad péptica primaria se la indica al Helicobacter pylori, otros tipos de agentes infecciosos, el citomegalovirus, el herpes, a la cándida albicans también, y al reflujo biliar o alcalino. La enfermedad péptica secundaria también se la menciona debido a drogas y tóxicos, como en una insuficiencia vascular, al estrés, a sustancias de tipo corrosivo, a una gastritis eosinofílica, a una enfermedad de Ménétrier, a una gastritis variuliforme, a una gastritis de tipo autoinmune, a una enfermedad de Crohn, a una enfermedad de Sjögren-Ellison y a una obstrucción a nivel de duodeno.
El mecanismo tisular de lesión, un equipo de Estados Unidos, de la Universidad de Stanford, en colaboración con un equipo italiano, va a publicar lo que es el HP, que va a tener el mecanismo de interrupción de la unión entre las células que protegen la mucosa. Las uniones están a través de sustancias que van a reparar las células gástricas dañadas. El Helicobacter va a impedir que estas sustancias puedan actuar y reparar este tipo de daño. Al romper estos puntos de unión, el Helicobacter pylori impide el proceso de la reparación celular que se hace en forma normal, ¿no? Cuando hay una herida. ¿Otra? Entonces ustedes ven aquí las diferentes localizaciones que nosotros podemos tener de úlcera. Tenemos una úlcera a nivel del duodeno, tenemos una úlcera gástrica que está localizada a nivel de la curvatura menor, tenemos una combinación entre úlcera gástrica y úlcera duodenal, y también podemos mencionar una úlcera si el paciente tiene una hernia de hiato con un saco hernial, ¿no? Entonces, la imagen del lado derecho es una imagen de una úlcera en su estadio agudo. En 1910, el médico croata Schwarz indica, sin ácido no hay úlcera. Las úlceras duodenales están asociadas a una hipersecreción ácida. Una úlcera péptica ahora está asociada a la infección por Helicobacter pylori, y podemos decir entonces que sin Helicobacter no hay úlcera. Y podemos ampliar este concepto diciendo, sin ácido, con una baja del pH, ni Helicobacter pylori, no hay úlceras. Entonces, algunos pacientes presentan una combinación de todos estos factores. Generalmente, si hay una infección por Helicobacter pylori, pero no se asocian otros factores como estrés, alimentos, enfermedad, ingestión de medicamentos, a veces la infección pasa desapercibida, como hemos visto a lo largo de varios estudios que se han hecho, ¿no? ¿Otra más? Entonces tenemos aquellas úlceras que son causadas por los antiinflamatorios múltiples, son superficiales, hay una inflamación y una fibrosis circundante, pero en una cantidad mínima, son úlceras poco profundas, tienen diferente tamaño y forma, tienen un fondo blanquecino que es por la asociación o el depósito de fibrina, y pueden presentar bordes edematosos irregulares. Entonces son úlceras pépticas de evolución aguda. La próxima. Tenemos entonces una clasificación entre lo que son úlceras agudas y úlceras crónicas debido a AINES producidas por HP y también por la infección viral. Y tenemos las úlceras de tipo crónica, que son aquellas úlceras recidivantes, aquellas úlceras perforadas o aquellas úlceras penetradas. De este tipo de úlceras nosotros hablamos, por ejemplo, la que está en este sector y la de allá. Si ustedes se fijan, es un nicho bastante amplio, bastante profundo, y tiene ya un vaso en el fondo de esta lesión. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Esta es una úlcera a nivel de duodeno, estamos sobre la cara anterior, sobre el borde derecho, y tenemos un órgano cercano a esta región que es el páncreas. Entonces algunas úlceras pueden penetrarse a páncreas. Y tenemos esta otra que es al fondo, vemos el píloro, y este es sobre el borde angular casi de la región gástrica, y vemos también con bordes mucho más profundos, ¿no? Hemos tenido úlceras a nivel de la curvatura menor que se han perforado inclusive hasta el hígado, ¿no? Se han plastronado con el hígado y producían sangrados masivos en el paciente. La próxima. A nivel de la radiología nosotros podemos encontrar identificación del nicho ulceroso, cambios morfológicos del estómago y del duodeno con retención del medio de contraste, puede haber estenosis, sobre todo esto a nivel del bulbo o a nivel del píloro. Hay un aumento del tamaño cuando esta úlcera está en una fase de penetración. Se puede diferenciar también una úlcera maligna de una úlcera benigna. Yo creo que muchos se acordarán qué es lo que nos va a diferenciar en la radiología estas dos características. Si es una úlcera benigna, ¿qué va a pasar con los pliegues de cicatrización? Van a llegar hasta el fondo o al borde de la úlcera. Lo
lo que sucede, al contrario, cuando es una úlcera de tipo maligno, los pliegues se van a alejar del reborde de la úlcera y no van a llegar hasta el mismo borde ulceroso. Entonces, esa es una gran diferencia y nosotros tenemos que hacer una buena observación cuando se hace el estudio endoscópico. Si no se tiene la endoscopía a la mano, entonces la radiología nos va a ayudar. Si ustedes ven, los pliegues en esa imagen superior están llegando al borde mismo de la úlcera. Eso que ven ustedes blanquecino es el depósito del medio de contraste en el cráter de la úlcera, ¿no? Y aquí tenemos otra también que está llegando los bordes directamente al fondo ulceroso. La próxima. La endoscopía que nos puede hacer una relación de diferenciación entre lo que es benigna y maligna. Tenemos un nicho mal definido que protruye la luz gástrica, una desestructuración de los pliegues irradiados al nicho. No todos los pliegues, si ustedes se fijan, están llegando al borde de la úlcera. La localización generalmente está a nivel del fondo gástrico, sobre la curvatura mayor, sobre la porción horizontal de la curvatura mayor y el antro, y lo que se llama el nicho recto. Entonces ustedes ven esta úlcera, es como si le hubieran sacado, ¿no?, un pedazo, pero hay bordes que están bastante engrosados y que no llegan hasta ahí, están deformando toda la zona. Esto es a nivel de la región angular. Y también vemos esta otra, donde ya tiene otras complicaciones o otras alteraciones a nivel del bulbo, por ejemplo, que ya está haciendo un pseudo divertículo que está deformando toda la zona. Cuando nosotros encontramos una úlcera gástrica localizada en la curvatura mayor y generalmente es solitaria, tenemos que sacar biopsia inclusive del borde mismo de la úlcera. Entonces yo recuerdo una paciente, 45 años, vemos una lesión ulcerosa sobre la pared posterior del estómago, más o menos en la región de ángulo, pero sobre la curvatura mayor más próxima a ella, y vemos una úlcera irregular. La paciente ya tenía antecedentes de sangrado y hemos mordido dos biopsias del mismo borde. Nos ha dado un adenocarcinoma, no tenía ninguna otra lesión. La paciente, como solamente había tenido un sangrado, se la había detenido con medicación, no ha querido someterse a la cirugía y ha vuelto 2 años después ya con un cáncer gástrico avanzado. Se le ha hecho notificación, la hemos ubicado en su casa, pero no ha querido someterse a cirugía, ¿no? Y lamentablemente ha fallecido. Entonces ha hecho una evolución natural de solamente una úlcera gástrica. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en este tipo de lesión, y estar alerta para poder hacer una pesquisa de un cáncer gástrico. La próxima. El diagnóstico de la enfermedad. Hay una gran variedad de entidades patológicas. Están pacientes asintomáticos, pacientes en su gran número portadores de una gastritis crónica. También tienen úlceras gástricas o duodenales o una combinación de ambas. Puede haber un adenocarcinoma gástrico bien diferenciado, puede haber un linfoma gástrico, y hay que tener una relación del aspecto clínico del paciente. Muchos pacientes dicen: tengo gastritis, y se medican, se automedican solamente con el omeprazol, ¿no? Es de fácil adquisición, paga la farmacia y ya se compra. O si visitan al médico, repiten y repiten la misma receta muchas veces, ¿no? Entonces, muchos pacientes se pierden y no podemos hacer un seguimiento si hay una displasia o hay una metaplasia, por ejemplo. La próxima. Tenemos 3 parámetros para que nosotros podamos hacer un diagnóstico de esta patología. Tenemos la clínica en su fase aguda y también en su fase crónica. A ver, la próxima. El diagnóstico se está cruzando con una clínica en la fase aguda. Una incubación de 3 a 7 días, puede presentar malestar o dolor epigástrico, náuseas, vómitos, una sensación de hambre, cianorrea, halitosis, flatulencia, cefalea, astenia. En cuanto a esta sintomatología, la mayoría de los pacientes llega uno porque dice: tengo mucha saliva espesa, ¿no?
Otros dicen, tengo un mal aliento todas las mañanas, ¿no? Me despierto con el sabor de la boca amarga. Y generalmente no tienen ningún otro síntoma de los que estamos mencionando aquí. El cuadro clínico de esta fase no se acompaña de diarrea o fiebre, aunque hay pacientes que también van con esta alteración. Indican, tengo una distensión abdominal, se me hincha mi estómago con cualquier alimento y también tengo sensación de diarrea. Entonces, en la tarde generalmente tienen un despeño diarreico que no es, digamos, con deposiciones abundantes o que sean con deposiciones muy frecuentes. Histológicamente va a haber un infiltrado inflamatorio agudo, degeneración de las células epiteliales gástricas. La próxima. En la fase aguda se presenta la hipocloridria, que se va a normalizar con el tratamiento antimicrobiano, ¿no? Entonces hay una hipocloridria. ¿Y qué es lo que dice? Por eso se presenta la gastritis, ¿no? La gastritis crónica de tipo superficial. La próxima. La clínica de la fase aguda nunca se acompaña de fiebre o diarrea, la hipocloridria se normaliza progresivamente en cuestión de meses, puede haber o no mejoría de la lesión histológica y este cuadro clínico generalmente se autolimita. La mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos a partir de la segunda semana, la infección histológica persiste y es rara la eliminación en forma espontánea, a no ser que sea erradicada. La gastritis histológica puede persistir toda la vida. La relación causal entre lo que es el Helicobacter pylori y el cuadro agudo va a cumplir con los postulados de Koch. Sin embargo, este cuadro clínico, en la mayoría de los casos, pasa desapercibido. La fase crónica, el espectro clínico va a estar más amplio. De la correlación clínica entre pacientes sintomáticos y asintomáticos se va a llegar a las siguientes conclusiones. Se aísla la bacteria en pacientes asintomáticos en un 20-30%. Los pacientes asintomáticos con HP positivo siempre tienen gastritis crónica. En mucosa normal nunca se aísla el HP. En países desarrollados es baja la prevalencia en la infancia y a la inversa en los subdesarrollados. Y va a existir una estrecha correlación entre la presencia del Helicobacter y el nivel socioeconómico, como hemos dicho en las generalidades. La próxima. Entonces, entrando ya a lo que son los métodos de diagnóstico, el examen endoscópico es el estándar de oro que nosotros podemos mencionar para poder investigar esta infección. Entonces, ya se tienen inclusive esquemas y se tiene un protocolo para hacer la toma de las biopsias. Es lo que nos han indicado en ese estudio con los japoneses. Tenemos generalmente cinco números de biopsias. La primera que se debe tomar es a nivel del píloro, a 4 centímetros alrededor del píloro. La segunda va a la cara posterior de antro. La tercera tiene que ir hacia lo que es la línea angular. Y tenemos que sacar otras 2 biopsias a nivel del cuerpo, del estómago, y también tenemos que sacar una última biopsia a nivel de fondo. ¿Por qué se dice que tenemos que sacar a nivel de fondo? Si generalmente la bacteria va a evitar el antro, ¿no? El antropíloro. ¿Se imaginan por qué tenemos que sacar una biopsia de fondo o de cuerpo? Y sobre todo la de fondo. Porque muchos pacientes ya están tomando omeprazol, ya están tomando cualquiera de los otros bloqueadores que tenemos en forma comercial. ¿Y qué es lo que hacen? Al bajar nosotros el nivel de acidez del estómago con el bloqueador de la bomba de protones, el Helicobacter tiene que buscar una zona donde haya mayor cantidad de ácido. Entonces, ¿dónde se produce el ácido clorhídrico? En el estómago, normalmente. A nivel del fondo gástrico, ¿no? Entonces por eso empieza su migración. Si nosotros solamente tomáramos una biopsia de lo que es antropíloro, no vamos a encontrar la bacteria. Entonces tenemos que ir subiendo en la localización de la obtención de la biopsia. Y tenemos que sacar a nivel del ángulo, a nivel del cuerpo y a nivel del fondo. Entonces,
estas son las enfermedades que seguimos indicando: gastritis crónica, úlcera péptica, maltomas, cáncer gástrico, un determinado tipo de alergias, también se mencionan cardiopatías y alteraciones a nivel térmico. Una de ellas es precisamente la rosácea. La próxima. El cuadro clínico de tipo ulceroso, un 30-50% de la endoscopía va a tener una gastritis crónica. De estos, el 39-87% van a ser Helicobacter positivo. A partir, sobre todo, aumenta esta incidencia con la quinta década. El papel del Helicobacter, de la dispepsia, es controversial, ¿no? Son síntomas más frecuentes: el dolor abdominal, el ardor a nivel epigástrico, la distensión epigástrica, los eructos, que son mucho más frecuentes, sensación de flatulencia, una saciedad precoz, las náuseas, la halitosis y la diarrea intermitente. Entonces tenemos el esquema de una gastritis aguda, de una gastritis crónica, una úlcera péptica duodenal o gástrica, los linfomas y la gastritis crónica atrófica, que puede hacer una metaplasia, puede hacer una evolución de un cáncer, y tenemos los diferentes grados de displasia también. La próxima. Los métodos de diagnósticos tenemos a nivel de sangre, la cuantificación de la inmunoglobulina A de tipo cualitativo, que tenemos en la forma de ELISA, una especificidad del 89% con una sensibilidad del 98%. La IgG, que también la podemos cuantificar, es un test rápido, ¿no? Y va a ser también con mayor uso, sobre todo en aquellos pacientes que no se quieren someter, ¿no? Yo quería mencionar aquellos exámenes que se están realizando en sangre, tanto la ELISA, ¿no?, como la otra serología. La mayoría de los pacientes ahora están llegando al consultorio ya con su test hecho en laboratorio. Pero ¿qué es lo que nos va a indicar este test? Si el paciente ya ha hecho un tratamiento con antibióticos, entonces no nos va a servir, porque no vamos a saber si el paciente está erradicado o no la infección. Entonces, solamente nos sirve para hacer un diagnóstico, ¿no? Y si el paciente no ha hecho ningún tipo de tratamiento, entonces sí va a tener la validez. Nosotros recibimos el test Helicobacter positivo y podemos hacer un primer esquema de tratamiento, pero no lo podemos controlar, porque no podemos pedir un nuevo test en sangre para hacer un control de erradicación. ¿Por qué? Porque los anticuerpos ya los tiene el paciente y siempre el test va a salir positivo. Entonces, así se haya hecho tratamiento o no, los anticuerpos van a quedar. A nivel de las secreciones, nosotros podemos tener el jugo gástrico haciendo una PCR, se puede hacer un cultivo, aunque el cultivo es de mayor costo, generalmente la mayoría de los laboratorios no tiene el medio de cultivo, y se puede también hacer a través de las secreciones un estudio del amonio y urea, ¿no? Tenemos también secreciones a nivel de la saliva, también se puede hacer PCR, se puede hacer un cultivo, y se puede hacer un método también que se lo utilizan los niños escolares, como es el test del hilo, ¿no? Entonces se va a sacar el hilo y se hace el test respectivo. A través de la materia fecal también se hace un PCR, un cultivo y un ELISA, ¿no? En el aire expirado, que es el método que se está empleando ahora mucho más, a través del carbono 13 se hace una ingestión de urea marcada y se hace la determinación por una espectrometría de masa. Y también tenemos el carbono 14, que va a hacer a través de la ingestión de urea marcado y determinación por un contador de centellina, ¿no? Vamos al siguiente. Efecto de las enzimas que tiene el Helicobacter pylori. Tenemos el tipo de las proteasas, tiene una acción a nivel de la pérdida de la viscosidad del moco. Con las enzimas del tipo de las lipasas, tiene una actividad lipolítica. De las fosfolipasas tiene también una actividad de tipo lipolítica. A nivel de las enzimas catalasa, que van a proteger el Helicobacter pylori, y tenemos el superóxido de bismutasa, que también van a ser como enzimas protectoras del Helicobacter. Vamos, la siguiente. Entonces, en ensayo de laboratorio podemos decir de biopsias de tipo congeladas, cultivo de las biopsias de antro, tipificación molecular tanto de la proteína,
y de la, del BAC-A y del CAC-A también, los biomarcadores de estrés oxidativo y el banco de cepas y biopsias de coágulos. Este tipo de estudios es un poquito ya más sofisticados, no se tiene, ¿no? Este tipo de tipificación acá. Se hizo un estudio en el Instituto de Medicina de Nuclear allá en el Hospital Santa Bárbara, dependiente de la universidad, y son ellos los que realizan, por ejemplo, la urea con el carbono 14, ¿no? Para hacer la, el diagnóstico o para hacer el control, como vamos a ver posteriormente. La próxima. Los métodos invasivos tienen que ser siempre a través de lo que es un esófago gastrodenoscopía, ¿no? Podemos tener una visión a nivel del antro, puede ser nodular, pueden haber úlceras, pueden haber erosiones, a nivel del moco también se puede hacer un crocis directo en visión microscópica, se hace un cepillado y este cepillo se saca, se extrae y se hace un extendido en un portaobjetos y luego se lleva al laboratorio, ¿no? A través de la biopsia, como hemos indicado, se hace una tinción de Hiensa. Se hace también un test a través de la ureasa con los denominados pro-test, ¿no? Hay diferentes formas comerciales ahora de estos test rápidos. Nosotros traemos desde la ciudad de La Paz unos test que tienen un costo de 40 bolivianos. Entonces, al sacar una muestra de antro o de cuerpo, nosotros la ponemos, la depositamos en esta prueba y generalmente en segundos empieza a tener la coloración. Hace un viraje a lo que es una coloración fucsia, si es positivo. En algunos pacientes este cambio de color es bastante rápido y en otros a veces alcanza una hora, ¿no? Hasta que hace este viraje de color. Son aquellos pacientes que ya han tenido uso del omeprazol o han tenido uso de cierto tipo de antibióticos, pero tiene un margen de tiempo para que nosotros podamos tener el resultado como positivo o negativo. Entonces, lo mejor, y ahora lo que más se emplea es el tipo de test rápido de ureasa, y lo hemos empleado también en el estudio con los japoneses. Se hacía la biopsia y se hacía la urea rápida, ¿no? Este es lo que se llama el test de urea rápida. Y generalmente ha coincidido. Pacientes positivos que nos han dado en el CLOT test han sido positivos también a nivel de la biopsia. Tenemos para poder realizar a través de una muestra el cultivo y también tenemos para poder realizar una PCR, ¿no? La especificidad que ustedes ven y la sensibilidad está a este lado y tenemos que el cultivo va a alcanzar un 100% junto con la PCR, ¿no? Y tenemos la histopatología que tiene una especificidad del 100% y una sensibilidad del 90%. Entonces esto va a variar generalmente de acuerdo al patólogo. El patólogo del Instituto de La Paz, por ejemplo, decía que no necesitaba más que una biopsia para hacer el diagnóstico y la pesquisa del helicobacter. En cambio, otros patólogos, aunque le mandemos 5 o 6 muestras, nos sacan negativo. No sé si será tan real, ¿no?, esa observación, o será para desconfiar el otro patólogo que dice que con una sola biopsia puede hacer el diagnóstico de HP, y él es el que nos ha hecho todas las biopsias de este estudio con los japoneses. Entonces tal vez sea de un mayor cuidado en la observación de los diferentes cortes que nosotros enviamos, ¿no? Entonces es mejor hacer esta combinación, si se va a hacer la endoscopía, hacer el test de la urea rápida. No debe realizarse este método diagnóstico durante las 2 semanas siguientes a un tratamiento con inhibidor de bomba y dentro de las 4 semanas de tratamiento con antibiótico, ¿no? Entonces, esta prueba del carbono 3 o carbono 14 es la que tiene mayor preferencia para que nosotros podamos hacer el diagnóstico de si hemos erradicado o no la bacteria. Entonces, yo quería mencionarles acerca de este detalle. Muchos pacientes van, dicen, quiero que me haga la prueba de urea, ¿no?, de carbono 13, porque no quiere someterse a la endoscopía. Pero, ¿qué pasa con este paciente? Generalmente va y quiere venirse a las 24 horas, la mayoría vienen de acá de Potosí, ¿no? Entonces yo les digo, ustedes vienen con un pie en Sucre y el otro ya están en el bus o en el taxi. Entonces no podemos hacer este tipo de diagnóstico. Indica muy claro
durante 2 semanas se tiene que suspender el tratamiento con cualquier tipo de inhibidor de bomba. Entonces, por lo menos, cuando nosotros enviamos al paciente al Instituto de Medicina Nuclear, les va a decir igual, por lo menos son 7 días que tiene que haber suspendido un inhibidor de bomba de protones. Ahora, acerca de lo que indica aquí, que no debemos pedir ningún método de confirmación si hemos hecho un buen tratamiento o no, después de un tratamiento con antibióticos. Hemos recibido pacientes que después de haberle hecho 3 semanas de antibiótico, al día siguiente de haber terminado los antibióticos, le piden una endoscopía de control con biopsia. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? No vamos a encontrar nada. Entonces va a ser un falso, tal vez un falso negativo. ¿Por qué? Porque son 4 semanas, 1 mes, lo que tenemos que nosotros esperar después de haber hecho un tratamiento con antibióticos. Entonces, de nada sirve que se envíe al paciente a hacer una nueva endoscopía, sabiendo que generalmente este tipo de estudios a veces no es muy bien tolerado, ¿no? Así que tiene que tener cuidado. Si hacen un tratamiento de erradicación, hay que esperar 1 mes y recién pedir cualquier método que nos pueda hacer una confirmación si hemos hecho un buen tratamiento. Y eso también, si el paciente es un buen paciente, porque generalmente no vuelve a la consulta, ¿no? Ustedes le dan el tratamiento y no saben si le fue mal, le fue bien, tal vez le fue bien, por eso ya no volvió, o tal vez le siguió sintiendo sintomatología y dijo, no, este médico no me hizo nada y me voy a otro, ¿no? Entonces no sabemos qué es lo que pasa con el paciente. Y son muy raros los pacientes que vuelven a la consulta y que aceptan hacerse una nueva endoscopía 2 meses después de lo que hemos hecho la primera. Entonces muchos pacientes huyen de este tipo de diagnóstico por la incomodidad, pero ahora tenemos sedación. La desventaja de la sedación en la endoscopía es el costo. Al menos en el instituto, el costo de una sedación es más cara que la propia endoscopía, ¿no? Y eso también es un inconveniente que se lo ha planteado a nivel nacional, ¿no? Hacer uso o no de la anestesia en endoscopía. ¿Por qué? Porque generalmente la anestesia, como les decía, sale mucho más cara que el mismo procedimiento. Entonces tenemos que ir viendo qué métodos nosotros podemos utilizar para hacer este diagnóstico. ¿La próxima? Posibles causas de falsos negativos del test de la urease en biopsias gástricas: un tratamiento previo, como hemos mencionado, con inhibidor de bomba, un tratamiento previo con antibióticos, el tamaño insuficiente de la muestra, una caducidad del reactivo y una conservación en nevera que no sea la adecuada, la apropiada. Si estamos hablando de Potosí o estamos hablando de Sucre, lo que me han indicado los que venden este tipo de test, por ejemplo, es que no necesitan. ¿Por qué? Porque generalmente estamos por encima o entre los 22 grados, ¿no? O tal vez por debajo de los 22 grados. Entonces se aconseja una refrigeración mayor si la temperatura es mayor, ¿no? Entonces, si estamos 22 grados y aquí creo que es menos, entonces no hay necesidad que lo conservemos en una nevera. Los reactivos que nosotros hemos llevado a Sucre los hemos mantenido así nomás, solamente en el casillero, pero sin que esté, digamos así, sobre otras cosas o en medio de otro tipo de elementos que le den calor, ¿no? Y se han conservado muy bien. Entonces han hecho la reactividad correspondiente, a veces en segundos, como les menciono. La próxima. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos para el tratamiento? Una más. Entonces, tenemos que decir, ¿a qué pacientes vamos a tratar? ¿Cómo se va a diagnosticar la infección por Helicobacter? ¿Qué controles de erradicación nosotros tenemos? ¿Y qué pauta de tratamiento vamos a emplear? ¿No? Entonces, tenemos una secuencia histórica del tratamiento que teníamos para lo que es una úlcera o es una gastritis. En la década de los 60 se mencionan resecciones quirúrgicas, los antiácidos y los anticolinéticos. En la década de los 70 se decía las vagotomías tonsilares y las supraselectivas, como vamos a ver después, y la cimetidina. En esta época aparece la cimetidina. En la década de los 80 se hacían las vagotomías de tipo selectivo.
y ya teníamos la ranitidina, la cimetidina se descontinuó por efectos secundarios. Ustedes saben muy bien a qué nivel, ¿no? La ranitidina, la famotidina y también el sucralfato. Tenemos en la década de los 90 ya la aparición de los omeprazol y de los antibióticos. Entonces vean ustedes la secuencia de variación que ha tenido este tipo de tratamiento, ¿no? La próxima. Tenemos aquí una tabla de los tratamientos erradicadores de elección y de rescate, ¿no? Podemos mencionar el tratamiento de primera línea, que es el de elección. Tenemos los fármacos inhibidor de bomba de protones, la clarithromicina y la amoxicilina, ¿no? La dosis, una dosis estándar de cada 12 horas, una duración de tratamiento entre 7 a 10 días, y la dosis de la clarithromicina, ya todos saben, 500 miligramos cada 12 horas, y de la amoxicilina es 1 gramo cada 12 horas, o la otra presentación que es 875 miligramos en la forma dual, ¿no? Que se dice amoxicilina DU. Entonces, tenemos esta duración entre 7 a 10 días. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, porque la amoxicilina es un derivado de la penicilina, entonces podemos hacer la sustitución por el metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas. Otros me preguntarán que en alguna literatura se menciona que el metronidazol es una dosis de 500 miligramos cada 8 horas. También lo pueden hacer si el paciente sobrepasa los 70 kilos, ¿no? Porque a nadie le gusta tomar el metronidazol. Tiene un efecto secundario que es muy, muy molestoso para el paciente, sabor amargo de la boca, un sabor ambiental, tiene una sensación de distensión abdominal y es como si no le estuviéramos haciendo ningún tipo de tratamiento, ¿no? Tenemos en la segunda línea, tras el fracaso de la primera, que es el inhibidor de bomba, la clarithromicina y la amoxicilina. Tenemos entonces un inhibidor de bomba, el subcitrato de bismuto, en la dosis de 120 miligramos cada 6 horas. Tenemos la tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas, quiere decir que son 2 gramos. Y tenemos el metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas. Ahí se incluye ya el aumento de la dosis, ¿no? Pero si ustedes han hecho alguna vez esta combinación, ¿tiene alguno de ustedes experiencia con este tipo de esquema? Haberlo tomado en forma personal. La tetraciclina desde ya tiene un efecto secundario también a nivel de la boca, puede teñir las mucosas, puede teñir los dientes, pero también tiene un efecto que es muy molestoso al estómago. Ustedes van a sentir una exacerbación tal vez de la sintomatología, esa sensación de distensión, comen algo y se sienten como si hubieran comido un montón de comida, y si a eso le añadimos el metronidazol con la sensación del paladar, con la sensación de la lengua, de la saliva, entonces las molestias del paciente van a ser mucho mayores. Lo que yo les recomiendo a ustedes es que hagan la explicación al paciente. La clarithromicina, por ejemplo, del primer esquema, también es muy molestosa. Hemos tenido pacientes que han ido a la emergencia al iniciar el tratamiento con clarithromicina y amoxicilina, indicando que les ha producido un intenso dolor epigástrico que les ha provocado náuseas y vómitos. Y nos han llevado, ¿no? Esta tableta es la que me ha hecho daño. Entonces hay que explicar al paciente el efecto secundario. No sé si alguno de ustedes ha tomado la clarithromicina. Es mucho peor que el tinidazol o el metronidazol. Tiene un sabor amargo de la boca, de la saliva. Ustedes lo toman a las 8 de la mañana, a eso de las 10, 11 de la mañana van a tener a veces una sensación de cialorrea bastante amarga, bastante fea, o sea que a veces llega a asustar al paciente. Como les digo, muchos pacientes abandonan el tratamiento por este efecto secundario. Entonces, si ustedes le aclaran al paciente de que van a tener este tipo de reacción, para que el paciente pueda cumplir y terminar el tratamiento, ¿no? Y si le asociamos, por ejemplo, clarithromicina o amoxicilina con tinidazol o metronidazol, es lo mismo. Entonces, si vamos a hacer el uso de los dos medicamentos, la sensación nauseosa va a ser mayor. Entonces, con que ustedes le den una explicación previa al paciente, ¿no? Previniéndole de estos efectos,
Entonces yo creo que el paciente nos puede colaborar y terminar el tratamiento. Tenemos también acá la variante de usar un inhibidor de bomba de protones a una dosis estándar de cada 12 horas durante 10 días. Tenemos la amoxicilina, un gramo cada 12 horas, y tenemos también la levofloxacina. Es por eso que ahora los visitadores nos inundan con la levofloxacina, 500 miligramos o 750 miligramos. Aquí está con la dosis de 500 miligramos cada 12 o cada 24 horas. Entonces esto va a depender del kilo peso del paciente. Si es un paciente por encima de 70 kilos, entonces tendríamos que usar la presentación de 750 miligramos. La tercera línea de tratamiento empírico en ausencia de cultivo, tras haber empleado previamente clarithromicina y metronidazol, tenemos el inhibidor de bomba, la amoxicilina, la levofloxacina, tenemos otro esquema que va, el inhibidor de bomba, la amoxicilina y la rifabutina. Si ustedes ven, la levofloxacina ya está sustituyendo a la clarithromicina. Indican que la sensibilidad a la amoxicilina no disminuye. Así el paciente lo hubiera usado en otro tipo de proceso. Generalmente la amoxi la usamos en qué tipo de infecciones. De infecciones respiratorias altas, ¿no? Una laringitis, una amigdalitis, la usamos la amoxicilina para ello. Pero la sensibilidad que tiene esta bacteria a la amoxicilina no varía, no disminuye, por eso es que se le incluye en todos los esquemas. Y también tenemos el uso de la levofloxacina. Esta rifabutina y también la furosolidona que se la menciona, no la tenemos en el medio. Esta rifabutina, si ustedes se acuerdan, es un derivado ¿de quién? De la rifampicina. ¿Y la rifampicina dónde la usamos ahora? En los esquemas de tratamiento antituberculoso, ¿no? Entonces no son de venta libre, solo las maneja el ministerio a través de los diferentes esquemas. O sea que no la tenemos a la mano, entonces no la podemos usar. La única forma de rifampicina que conozco que es de venta libre es la que viene en loción, ¿no? Para la piel. Entonces tenemos que ver alternativas de tratamiento que nosotros podamos usar, ¿no? La próxima. Estos esquemas son aprobados a través de las normas nacionales del Ministerio de Salud y Deporte y consensuado por la Sociedad Boliviana de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva en noviembre del 2011 en la ciudad de París. Hemos tenido una jornada donde hemos hecho un consenso de tipo protocolo para hacer para unificar todos los tratamientos a través de unas guías que nos mandó el Ministerio de Salud. O sea que son guías que nosotros las podemos usar con mayor confianza, y además son medicamentos que los tenemos en la forma comercial, ¿no? A la mano. Y también tenemos un tratamiento que se llama el esquema de tipo secuencial, ¿no? Consiste en una fase de inducción de 5 días con una terapia doble, un inhibidor de bomba 2 veces al día y la amoxicilina 1 gramo cada 12 horas. Y esto va a ser por 5 días, ¿no? Como está mencionando. Seguido inmediatamente por una terapia triple durante 5 días con un inhibidor de bomba, el metronidazol 500 miligramos y la clarithromicina 500 miligramos, todos ellos administrados cada 12 horas. Los resultados parecen ser más satisfactorios, con tasas de ramificación significativamente superiores a los de la terapia triple, ¿no? La próxima. Y aquí tenemos también otras indicaciones sobre este tratamiento erradicador, la fuerza de la evidencia, de la recomendación y el diagnóstico que nosotros podemos hacer, ¿no? Entonces la hemorragia, la gastritis, ¿cuándo tenemos que hacer el tratamiento? Por ejemplo, cuando es una enfermedad ulcerosa péptica, activa o inactiva, en una enfermedad o una hemorragia por úlcera, en un linfoma mal, en una gastritis, en sus diferentes alteraciones, precozmente tras una resección del cáncer gástrico, una terapia con INHBP de larga duración, por ejemplo cuando se hace para un reflujo gastroesofágico, tras cirugía por una enfermedad ulcerosa, una dispepsia ulcerosa,
historia familiar de cáncer gástrico, una terapia con AINE actual o que tiene prevista al paciente, tal vez, una solicitud del paciente. Hay pacientes que dicen, tengo el test positivo y quiero que me haga el tratamiento, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que van ya de esa manera. Y también tenemos como prevención del cáncer gástrico, individuos asintomáticos y una enfermedad ajena al tracto digestivo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen el acné rosácea, lo que más están, ¿no?, señalando que después de un tratamiento para HP han tenido mejoría de sus lesiones térmicas. Esta es una literatura que se ha obtenido del grupo europeo de estudio para el Helicobacter pylori, que generalmente ahora ya está consensuado, ¿no? La próxima. Entonces, esto es una repetición y un recuerdo del tratamiento inicial que tenemos, ¿no? La ranitidina, pero la tenemos en el comercio. Lo que sí tenemos dificultad en este esquema es el citrato de bismuto. No tenemos bismuto en el comercio. Venía de una marca que se llamaba Bismuhal, pero por el costo del medicamento se ha suspendido. Creo que también en la ciudad de La Paz y en Santa Cruz y Cochabamba se puede tener la presentación de bismuto de 400 miligramos, pero tenemos esa, ¿no?, dificultad de hacer traer el medicamento para el paciente. Entonces no tenemos bismuto comercial para que nosotros podamos usarlo dentro de los esquemas de erradicación. Tenemos la amoxicilina 1 gramo, 2 veces al día, la claritromicina 500 miligramos, el citrato de bismuto 400 miligramos 2 veces al día, o si son tabletas de 200 miligramos hay que darla cada 6 horas, y la ranitidina se indica 300 miligramos cada 12 horas, ¿no? La duración del tratamiento son 7 días, y tenemos también un esquema acortado que es con azitromicina 500 miligramos 2 veces al día, más el metronidazol cada 8 horas 500 miligramos, o lo podemos sustituir por timidazol 500 miligramos 2 veces al día. Podemos también hacer uso de etinidazol en la presentación de 1 gramo por día, ¿no? Es una monodosis que podemos usar. Entonces aquí tenemos el reemplazo del metronidazol por la furosemidona 400 miligramos 4 veces al día, o la cetraciclina, que también se da 500 miligramos 4 veces al día. La próxima. El bismuto tradicional es la base, la triple terapia que se da. El grado de curación que tiene es un 80% con 2 semanas de tratamiento, ¿no? El grado de curación fuera de Estados Unidos indica un 90% con 1 a 2 semanas de tratamiento. Tenemos la forma de la presentación del subsalicilato de bismuto. Ustedes lo conocían, antes venía, ¿no?, el Pepto-Bismol, que se utilizaba como antiácido, y también se lo utilizaba en los procesos de diarrea. Tenemos las tabletas 4 veces al día, y la polémica de cuántos miligramos vamos a dar en todo el esquema del tratamiento, ¿no? El bismuto coloidal, el subcitrato de bismuto que no lo tenemos, ¿no?, y tenemos la combinación con el esquema de rescate. La próxima. Entonces, esta es una literatura que se ha extraído de la Fundación Helicobacter Pylori, donde hace la mención de la furosemidona, del bismuto coloidal. Tenemos el esquema también con la ciprofloxacina, 500 miligramos 2 veces al día, ¿no? La ciprofloxacina la tenemos para todos, ¿no? Tenemos diarrea, la usamos la ciprofloxacina. Infección urinaria, ni se diga, ¿no? O sea, ahorita es uno de los antibióticos a más largo uso. Entonces, hemos visto que pacientes que han tenido tratamiento con ciprofloxacina previo, por ejemplo, nos ha salido el Helicobacter negativo. Entonces, tiene una sensibilidad que ya está reportada, ¿no? Aunque algunos autores no la quieren mencionar. Por ejemplo, había un profesor mexicano para el Congreso del 2008 que fue a Santa Cruz, donde me dice, no, yo no le puedo decir si sirve o no sirve porque no está dentro de la medicina basada en la evidencia. Pero nosotros tenemos los pacientes, ¿no? Y sabemos que la mayoría ya ha usado ciprofloxacina en cualquier infección que ha tenido. Entonces podemos hacer uso ya de un sistema secuencial en el tratamiento que queramos hacer a ese paciente. Si ya tenemos el uso de la ciprofloxacina,
Entonces podemos hacer solamente una asociación del timidazol o del metronidazol y ya tenemos un esquema completo. Entonces eso tienen que ustedes ver y valorar en el paciente, ¿no? Si ya ha usado previamente ciprofloxacina, entonces podemos hacer uso de otro esquema que pueda combinar con la ciprofloxacina. La rifabutina, hemos mencionado que no la podemos encontrar en el medio, y la furosolidona también, la próxima. Entonces es un recuerdo, hay que darlo aquí. Otra. El cumplimiento del tratamiento, el costo, la complejidad y la presentación. Hay muchos pacientes que dicen, voy a tomar tantas tabletas, no me va a hacer daño. Les van a preguntar a sus pacientes, ¿no? Entonces dicen, me va a hacer daño tantas tabletas. Entonces tienen que explicarles ustedes que dos tabletas es para esto, otras dos tabletas para lo otro, más el inhibidor de bomba que tiene que ir sí o sí asociado. Entonces hay que aclararle al paciente que durante la primera semana de tratamiento, cuando está tomando hasta 7 tabletas al día, va a tener tal vez una mayor sintomatología, y que recién el alivio va a venir después de la primera semana. Entonces hay que tener ese compromiso con el paciente de tener un poquito de tiempo y explicarle, ¿no? Decirle, bueno, necesitamos dos antibióticos porque esta es una enfermedad que ya necesita antibióticos, no solamente lo metronidazol. Tenemos la terapia cuádruple, que es la que les va a molestar mucho más cuando se hace uso, ¿no? Tetraciclina, son 4 tabletas al día. Metronidazol, ¿cuántas tabletas? Cada 8 horas son 3. Tenemos el bismuto, si viene en tabletas son 4 tabletas por día. Tenemos el inhibidor de bomba, cada 12 horas son 2. Entonces tienen que hacerle una explicación bien minuciosa al paciente para que les pueda aceptar hacer este tratamiento. Porque lo primero que les va a decir es eso, me va a hacer daño al estómago. Y tenemos que explicarle que es más bien lo contrario. Que la primera semana va a tener una dificultad mayor, pero que luego va a tener una mejoría, ¿no? Entonces el tratamiento secuencial, tenemos el inhibidor de bomba, la amoxicilina, el metronidazol y la clarithromicina, pero haciendo un espacio de tiempo y desdoblando uno de los antibióticos. Entonces, en este esquema, si ustedes ven, son 3 antibióticos que vamos a usar. Tenemos la amoxicilina en una primera etapa, luego tenemos el metronidazol y tenemos la clarithromicina. Aquellos pacientes que ya han usado metronidazol, entonces podemos hacer uso del timidazol y del cecnidazol. La ventaja que tiene el timidazol y el cecnidazol es que podemos dar 1 gramo cada 24 horas. Entonces así disminuimos una tableta, ¿no?, que pueda tener dificultad al paciente. ¿Cuál es la desventaja del cecnidazol, por ejemplo? El costo, ¿no? Creo que cuesta 26 bolivianos una tableta de 1 gramo. Entonces el timidazol creo que es la mitad. Y podemos, creo que tenemos laboratorios ahora que nos los traen a menor costo, inclusive como laboratorios IFA, tenemos el Terbol y tenemos el de LCHE, que el de LCHE siempre es un poco más caro, ¿no? Pero tenemos la otra opción. El cuidado que hay que tener es de explicarle la sensación del sabor que tienen en la boca, ¿no? Y además de que no tienen que tomar bebidas alcohólicas, tienen que darle mayor énfasis en esta explicación. Paciente que están haciendo uso de metronidazol, timidazol o cecnidazol, no pueden tomar bebidas durante el tratamiento. Porque hemos tenido pacientes que han ido con convulsiones y con vómitos porque no han respetado esta consideración que se les ha hecho. O sea, que hay que explicarle que pueden tener convulsiones, pueden tener temblores, pueden tener náuseas y pueden tener vómitos, ¿no? Con una reacción extrapiramidal que pueden presentar. Entonces, si ustedes se fijan, desde la terapia más simple a la más compleja, van aumentando el número de tabletas que tenemos que dar al paciente. Y al aumentar el número de tabletas, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar el costo. Entonces nosotros no vamos a tener seguridad de que el paciente completó el esquema. Y más, si ustedes le dan una receta así de grande, no saben si el paciente cumplió el tratamiento, no saben si no volvió porque le hizo bien,
o no saben si no volvió porque no quería que le llamemos la atención. Entonces hay que ser bien precisos, ¿no? Y bien explicativos con los pacientes. Hoy en día los pacientes se van al internet y sacan toda la literatura que les sea posible y les van a preguntar, ¿no? Si este tratamiento me va a hacer bien, si no me va a hacer bien, si yo tengo este otro problema, ¿por qué me está dando este otro medicamento? Entonces hay que tener mucho cuidado en explicarle y sobre todo los efectos secundarios que puedan tener. La próxima. Entonces aquí tenemos también tratamiento de segunda elección, ¿no? Estamos incluyendo el imidazol, el tratamiento secuencial y las normas generales, ¿no? Del tratamiento. 10 o más días hay que aumentar la dosis y hay que aumentar los fármacos. No se debe repetir un antibiótico con una mayor tasa de resistencia. Por ejemplo, tenemos, ¿cuál es el antibiótico que tiene mayor tasa de resistencia en este esquema? El metronidazol. Entonces, pacientes que ya han usado anteriormente el metronidazol, tenemos que apelar al uso del tinidazol o del ceclidazol si es que tenemos que incluirlos. Una opción un poco práctica que nosotros empleamos, ¿no? Personalmente, es que si el paciente tiene asociado una parasitosis, es frecuente, ustedes hacen una investigación, si el paciente se presenta con el síntoma de diarrea, generalmente le pedimos un poco parasitológico. Si este paciente tiene parasitosis asociada a una gastritis con HP positivo, entonces dentro de mis esquemas yo prefiero utilizar el tinidazol. Y si es la yardia, con mayor razón, porque la yardia no es de fácil desalojo del intestino. Entonces sus esquemas duran de 7, 10 hasta 15 días. Entonces ahí podemos aprovechar el tratamiento para el helicobacter o el tratamiento para la parasitosis, porque después no vamos a saber si ese tratamiento presenta residuos, si ese paciente vuelve a tener sintomatología. No vamos a saber si es por una infección para el helicobacter o es por su parasitosis. Sabemos que la yardia se aloja en el tubo digestivo superior. ¿A qué nivel se aloja? Aquí veo varios. ¿Cuál es lo más cerca donde se aloja la yardia? En el duodeno. Entonces, por eso es que yo prefiero asociar el esquema al tinidazol. O el cetnidazol, si tenemos muerte, le podemos ayudar al paciente con un poco más, ¿no? Entonces, hacemos un tratamiento que nos pueda hacer efecto para dos patologías. Y de esa manera, cuando viene el paciente a un control, nosotros podemos pedir, después de un mes y medio, un nuevo coco parasitológico sellado y vemos si hemos sacado o no a la yardia. Aquí está la primera línea, una pauta triple, la segunda línea, triple con levofloxacina, la tercera línea es pauta cuádruple porque está asociada el bismuto y tenemos el tratamiento de rescate con la triple terapia más rifampicina. Ya. Entonces tenemos los dos esquemas que podemos nosotros utilizar y ahora podemos tener a la mano la levofloxacina. Es un poco cara, pero los visitadores nos están bombardeando mucho con la levofloxacina, entonces podemos ayudar un poco al paciente tal vez con una parte del tratamiento. La próxima. Factores que nosotros podemos tener en el fracaso del tratamiento del Helicobacter pylori. Tenemos la resistencia bacteriana in vivo, tenemos la intolerancia del paciente, la no sensibilidad del antibiótico, la bacteria que se ubica en forma profunda donde no puede llegar el antibiótico, no hay una multiplicación del Helicobacter pylori, hay una anaerobiosis o enzimas inactivadoras del antibiótico y tenemos también los pacientes fumadores. El tratamiento empírico se basa en no repetir ningún antibiótico, pues se sabe que cuando fracasa una combinación que contiene clarithromicina o metronidazol, aparece resistencia a estos en la mayoría de los casos. Pero ustedes ven que en este esquema no se cumple, ¿no? La tenemos a la amoxicilina desde el primer esquema de tratamiento. La próxima.
Cuando se asocia resistencia a los dos antibióticos, tanto la clarithromicina y el metronidazol, el fallo erradicador puede alcanzar el 100%. Ello aconseja no asociar clarithromicina y metronidazol en la primera pauta erradicadora si se emplea un inhibidor de bomba de protones. Entonces, ¿cuál sería mi primer esquema de tratamiento? Amoxi con clarithromicina. El segundo tratamiento sería recién la amoxi o la clarithromicina más metronidazol o tinidazol. Entonces, para que tengamos que tomar en cuenta, ¿no? En cambio, si ambos antibióticos se combinan con ranitidina, con citrato de bismuto, la tasa erradicadora permanece elevada a pesar de la existencia de resistencias. Al estudiar la biopsia gástrica con el método de PCR, se demostró la presencia de cuerpos bacterianos de Helicobacter, no secretores de ureasa y de forma cocoide, como una forma de adaptación a los mecanismos inmunológicos protectores que reducen o disminuyen la sensibilidad a los antibióticos. Tal vez sea este el factor que está indicando que los patólogos nos informen más casos negativos de biopsia, ¿no? Se ha dicho que esta forma cocoide es como un balonamiento del Helicobacter. El Helicobacter se vuelve casi esférico porque está semi destruido. Entonces, estas formas los patólogos no las informan como positivos. ¿Y por qué se da esta forma cocoide del Helicobacter pylori? Por el uso de inhibidores de bomba previos al tratamiento o previos a la toma de la biopsia. Por eso es que se aconseja 7 a 14 días que hay que dejar el inhibidor de bomba. De nada sirve entonces que el paciente haya tomado su dosis la noche anterior y que al día siguiente nosotros le saquemos endoscopía y le hagamos la biopsia. Entonces nos va a dar un falso negativo. Tal vez es lo que está pasando ahora con los patólogos, ¿no? Que no le informan como positivo esta forma cocoide de Helicobacter. La próxima. El fracaso erradicador debe siempre atribuirse a la resistencia bacteriana frente a alguno de los antibióticos empleados. La respuesta es no, porque la eficacia depende, además de otros factores: el cumplimiento terapéutico, tanto en duración y dosis, las propiedades farmacológicas de los antibióticos, las características de las lesiones gástricas, la úlcera péptica o la gastritis crónica. El cumplimiento es de máxima importancia, así para lograr una efectividad óptima es necesaria la toma de al menos el 90% de las tabletas prescritas. No hay acuerdo sobre cuál debe ser la duración mínima del tratamiento erradicador. Hay datos que sugieren que el acortamiento del tratamiento puede incrementar la tasa de resistencias, especialmente a los nitroimidazoles. Yo recuerdo que hicimos una campaña con un laboratorio, nos han distribuido azitromicina y secnidazol para 3 días, ¿no? Y nos dieron también el pantoprazol. Hemos hecho tratamiento de 3 días. Y no sé si fue la casualidad, pero la mayoría de los pacientes que ingresaron a este tratamiento, ¿no? a esta investigación, eran pacientes jóvenes que tenían úlceras duodenales y úlceras gástricas prepilóricas, tenían una gastritis erosiva, tenían gastritis nodular, o sea, una combinación de varias lesiones. Hemos hecho el tratamiento acortado, les hemos dado todas las tabletas para que no haya ningún problema ni dificultad en cumplir este esquema. Y algunos de estos pacientes, eran 18 pacientes, han retornado para que le hagamos una nueva endoscopía. Y en varios de estos pacientes hemos visto que las lesiones se mantenían igual. O sea que no hubo más que un solo alivio por el uso del inhibidor de bomba. Pero las lesiones, tanto en úlceras duodenales y úlceras gástricas, se mantenían. No sé si era por el tratamiento acortado, no sé si era por la combinación que se hizo de la azitromicina, que no todos los esquemas la mencionan, y el secnidazol. El secnidazol no creo que sea tal, porque generalmente la dosis que se da, inclusive para tratamientos acortados, es de 2 gramos, ¿no? Igual que el tinidazol. Damos 2 gramos como monodosis de tratamiento. En este paciente era una tableta
para 3 días, ¿no? 3 gramos en total. Pero hemos visto que en la mayoría de los pacientes no nos dio ningún efecto, ¿no? Ningún resultado bueno. La próxima. Entre el 20 y el 28.6% de los pacientes con úlcera péptica sufren hemorragias digestivas, y entre el 6 y el 10% de los pacientes van a sufrir perforación del estómago, que son complicaciones potencialmente mortales. La erradicación del Helicobacter y la curación de la úlcera previenen la recurrencia de la enfermedad en la gran mayoría de los pacientes, con independencia de los niveles de secreción gástrica. La inhibición de la secreción gástrica mediante procedimientos quirúrgicos ha sido casi completamente reemplazada por la erradicación de la bacteria y la reducción de la secreción gástrica mediante el uso de medicamentos combinados. Actualmente, la cirugía ha pasado a ser un tratamiento de excepción, reducido a los casos de complicaciones como hemorragias o perforaciones, y el impacto humano y económico de la úlcera péptica se han reducido de manera radical. En todos los años que llevo en el instituto, esta cirugía ha ido disminuyendo. Lo último que hemos tenido ha sido solamente las perforaciones de úlcera duodenal o de úlcera gástrica, en la que se ha hecho solamente el parche, ¿no? No se ha llegado a hacer una gastrectomía. Una gastrectomía, tanto Billroth 1 o Billroth 2, ya es muy rara en el hospital. Creo que en estos últimos años han habido uno o dos pacientes. La mayoría ya no llega con este tipo de patología, precisamente porque ya está a la mano el omeprazol o el uso de algún antibiótico. Entonces, en algo ha servido ya el tratamiento para disminuir las complicaciones que presenta una úlcera. La próxima. Conclusiones. Los avances en el tratamiento de la úlcera péptica, gracias al descubrimiento de su asociación con la infección por Helicobacter y a la implantación de la terapia combinada de antibióticos erradicadores y medicamentos antisecretores, han transformado la úlcera, una enfermedad crónica, a una enfermedad aguda y curable. Los pacientes han visto incrementado su bienestar y la calidad de vida, reduciéndose las complicaciones asociadas, las hospitalizaciones y la mortalidad, constituyendo además una medida eficiente desde el punto de vista económico. La comprobación de que su curación con el tratamiento combinado de antibióticos y antisecretores consigue altas tasas de erradicación y cicatrización de la úlcera, a la vez que una drástica reducción en la tasa de recurrencias. Ha constituido uno de los descubrimientos más revolucionarios en gastroenterología de las últimas décadas. Los dos descubridores del Helicobacter pylori han recibido el premio Nobel, ¿no? Si se acuerdan. Entonces, este ha sido uno de los descubrimientos más importantes. Creo que tenemos unas cuantas para terminar esta parte. Ya hemos hablado del Helicobacter y las toxinas que tiene. Creo que ya también han tenido una charla sobre esto. ¿Cuál prueba es la más útil para establecer el diagnóstico de infección por Helicobacter? Si por el cuadro clínico se requiere de un estudio endoscópico, debe realizarse una prueba rápida de ureasa en la úlcera péptica, en los maltomas. El estudio histológico estaría indicado si la prueba inicial es negativa y el índice de sospecha es elevado. Por ejemplo, en el linfoma mal tiene una evidencia 5 con una recomendación D. Cuando no se va a efectuar un estudio endoscópico, debe utilizarse una prueba en aire expirado con urea marcada, historia documentada de úlcera péptica, enfermos en tratamiento con AINES o inhibidores de bomba, anemia por deficiencia de hierro, deseo expreso de la persona, es una evidencia 5 con una recomendación D. ¿Qué prueba es la más costo efectiva? Cuando se realiza un estudio endoscópico, la prueba con la mejor relación costo-efectividad es la de ureasa, la de urea-ureasa rápida. Cuando la endoscopía no se justifica, la mejor alternativa va a ser la prueba en aire expirado con carbono 13 o carbono 14. Evidencia 1 con recomendación A. ¿No? La próxima. ¿Qué cuidado deben tenerse al interpretar las pruebas de diagnóstico? En personas con hemorragia de tubo digestivo,
Si una prueba rápida de urea o de ASA es negativa, debe efectuarse una prueba en aire expirado. Evidencia 1, recomendación A. La sangre se indica de que actúa igual que el inhibidor de bomba previo a la toma de esta prueba. Entonces, tanto la relación de uso de antibiótico, la relación de inhibidor de bomba y la presencia de sangre en el tubo intestinal nos va a alterar esta prueba. Entonces, tenemos que echar mano de la otra, ¿no? Es necesario suspender la toma de inhibidor de bomba, de antibióticos y de sales de bismuto antes de realizar pruebas para buscar infección por Helicobacter pylori. Es una evidencia 1 con recomendación A. La próxima. ¿Cómo y en qué enfermo debe confirmarse la erradicación del Helicobacter? Debe confirmarse erradicación en todo sujeto que recibió tratamiento. La prueba de primera elección dependerá del escenario clínico, pero la que más utilidad proporciona es la de aire expirado con urea marcada con carbono 13 o carbono 14. Una alternativa son las pruebas en heces buscando antígenos fecales con anticuerpos monoclonales. Una evidencia 1 con recomendación A. Entonces, yo le hice el esquema de tratamiento a mi paciente. Él vuelve y necesitamos saber si ha erradicado la bacteria. Entonces, pedimos la prueba de aire expirado, carbono 3 o carbono 14. La tenemos en Sucre, ¿no? En el Instituto de Medicina Nuclear. Y ya saben qué condiciones tiene que tener su paciente antes de enviarlo, ¿no? Para que no lo envíen y que sea un viaje en vano. El uso crónico de inhibidores de la bomba de protones, una evidencia 2 con recomendación B. Es un paciente que le hacemos el tratamiento, va a su reconsulta a las 2 semanas terminado el tratamiento y dice sigo igual, ¿no? Sigo lo mismo. Entonces le decimos, no te ha calmado nada, nada, sigo igual. Entonces son pacientes que generalmente se automedican, va y se compra el omeprazol todo el tiempo y no puede estar sin el omeprazol, ¿no? Entonces en ese tipo de pacientes nosotros tenemos que confirmar si esta infección se ha erradicado. El uso crónico también de antiinflamatorios en pacientes con antecedentes de úlcera péptica, con o sin complicaciones y factores de riesgo asociados, es una evidencia 1 con una recomendación A. En una púrpura trombocitopénica idiopática y anemia por deficiencia de hierro de causa no explicada, es una evidencia 4 con recomendación C. Y no se llegó a un consenso en cuanto al tratamiento de los enfermos con gastropatía nodular. Yo les traigo a colación este dato, ¿por qué? El mayor porcentaje de gastritis que nosotros diagnosticamos en el hospital asociado a lo que es la infección por Helicobacter pylori es esta gastritis crónica nodular, una gastritis crónica hiperplásica, una gastritis nodular linfoide, o sea, tiene diferentes sinónimos. Es la mayor cantidad de gastritis que nosotros podemos. Tenemos una gastritis nodular con una gastritis erosiva. Tenemos gastritis nodular con una gastritis crónica superficial. Tenemos gastritis nodular con una gastritis verrucosa. O tenemos gastritis nodular, úlcera péptica, ya sea en duodeno o en prepilo, y tenemos erosiones en fondo. Generalmente son las 3 lesiones. Una gastritis erosiva de fondo y cuerpo, una gastritis nodular que puede afectar desde el fondo hasta el antro, eso incluye una pangastritis nodular linfoide y tenemos la combinación de úlcera duodenal o de úlceras prepiloicas. Algunos pacientes tienen todas estas lesiones. Entonces, tenemos una variedad de combinación de esta gastritis crónica nodular y es la que hemos visto con mayor frecuencia que es reacia al tratamiento. El paciente hace su esquema, le damos sus antibióticos, le damos una segunda dosis de inhibidor de bomba, se pierde y vuelve de 2-3 meses y le dice, estoy otra vez con molestias. Hacemos una endoscopía. Hay pacientes que aceptan hacerse una endoscopía de nuevo y que vemos de nuevo la gastritis nodular. Entonces es una reacción de tipo linfoide que es muy difícil de manejar. Entonces hay que explicarle al paciente que si tiene este tipo de gastritis, tiene que hacer varios tratamientos. Algunos pacientes tienen la idea de que hacen un esquema de primer tratamiento y que nunca más van a tener gastritis, ¿no? Cuando hemos visto
que la gastritis es también del tipo estacional. El paciente se mejora, hace su tratamiento, empieza el verano, empieza el calor y otra vez los síntomas. Entonces hay que saber explicarle al paciente que es una entidad que se puede presentar con la estación. En el tiempo de frío tenemos muchos pacientes en esta temporada, ¿por qué? Porque por el frío hay una vasoconstricción. La vasoconstricción va a disminuir la secreción, la oxigenación a través de la sangre de la mucosa gástrica. Entonces los síntomas vuelven a aparecer. ¿Qué hacemos cuando hay periodo de calor? Tenemos más sed, tomamos más líquidos, a veces exageramos con la ingestión de líquidos junto con el alimento y que producimos mayor distensión, entonces vuelven a aparecer las molestias. Este tipo de gastritis nodular es una inflamación difusa de la pared, es un engrosamiento de la pared del estómago, entonces comemos una determinada cantidad de alimentos y ¿qué pasa? El paciente siente como si hubiera comido un montón de comida y se queda con esa sensación de pesadez y de distensión mucho tiempo. Entonces hay que advertirle al paciente que este tipo de gastritis es de difícil manejo y que no basta a veces un solo tratamiento. Entonces es la más difícil de controlar. Pacientes ancianos, pacientes de edad más o menos madura y pacientes jóvenes tienen este tipo de gastritis. Y hay pacientes en las que no se pierde esta gastritis y más bien avanza. Puede haber una gastritis que empieza a nivel de la región de antro, continúa en la región de cuerpo y también se puede extender a la región de fondo. La próxima. ¿En quiénes no se va a justificar un tratamiento de erradicación? El tratamiento de erradicación no se recomienda en las siguientes entidades: en una dispepsia funcional, tiene una evidencia 5 con una recomendación D. En una enfermedad por reflujo gastroesofágico, tiene una evidencia 1 y una recomendación A. Se dice que cuando se hace un tratamiento erradicador, se favorece la aparición de reflujo gastroesofágico. Entonces, tenemos que tener bien claro, ¿no?, este concepto. Embarazo y lactancia, una evidencia 5 con una recomendación D. Una cardiopatía isquémica, un acné rosácea, una halitosis, un retraso en el crecimiento, una urticaria crónica y litiasis vesicular. Una evidencia 5 con recomendación D. Pero ¿qué pasa si este paciente tiene úlcera, tiene gastritis, tiene HP positivo y tiene también reflujo? Muchos pacientes tienen estas tres. Tienen erosiones y úlceras a nivel de esófago por una enfermedad por reflujo, tienen erosiones y úlceras en estómago y tienen úlceras en duodeno. Entonces no podemos hacer una diferenciación y decir, bueno, este paciente tiene reflujo, por lo tanto no le voy a hacer el tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que, ¿no?, hacer costo-beneficio. Si tiene lesión en duodeno, tiene lesión en estómago, entonces yo creo que va a ser de mayor beneficio hacerle el tratamiento a este paciente y luego hacer un control de su reflujo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Asociar al tratamiento de erradicación y al tratamiento con inhibidor de bomba un gastroquinético, ¿no?, un medicamento que nos obligue a vaciar mejor el esófago, el estómago y el duodeno. Entonces tenemos diversas presentaciones: domperidona, sisapride, mosapride, tenemos la itoprida, tenemos la cinitaprida. Entonces tenemos que asociar este tipo de medicamentos a todo este esquema de tratamiento. La próxima. Este es un resumen de las recomendaciones terapéuticas con nivel de evidencia científica y grado de recomendación. Las recomendaciones terapéuticas: los inhibidores de bomba son los medicamentos más eficaces para el tratamiento antisecretor de la enfermedad ulcerosa péptica. Un nivel de evidencia científica A con un grado de recomendación A. La erradicación del Helicobacter pylori logra la cicatrización ulcerosa y la práctica desaparición de las recidivas y las complicaciones ulcerosas. También tiene una A con un grado de recomendación también A. 1A. Cuando no se logra erradicar el Helicobacter o en las úlceras Helicobacter pylori negativas, el tratamiento debe ser con inhibidores de bomba solamente.
La terapia erradicadora secuencial es más eficaz que la triple clásica. Tenemos un nivel de evidencia 1A con un grado de recomendación A. Entonces tenemos diferentes esquemas, desde el simple, el de rescate y el secuencial, ¿no? ¿Son suficientes 7 días de tratamiento con inhibidor de bomba junto con antibióticos para cicatrizar la úlcera duodenal? Esto también tiene una recomendación 1A con un grado de recomendación A, un nivel de evidencia. Pero ¿qué tenemos nosotros en la práctica? Nosotros damos un tratamiento solo para 7 días, incluido el inhibidor de bomba, y el paciente vuelve y dice, sigo mal. Entonces tenemos que ampliar este esquema del tratamiento de inhibidor de bomba. Generalmente yo uso 3 semanas. Hacemos uso de una semana con inhibidor de bomba de protones más antibióticos. Hacemos una sola semana con solamente el inhibidor más el gastroquinético y luego el paciente se queda sin medicación. Tiene que volver a la consulta para ver qué tipo de satisfacción va a tener, ¿no? Si ha mejorado todas sus molestias, si el paciente está sintomático o le queda algún tipo todavía de sintomatología. Entonces, generalmente 7 días de tratamiento con inhibidor de bomba no es suficiente, al menos en mi experiencia. Todos los inhibidores de bomba son equivalentes cuando se utilizan con 2 antibióticos para erradicar el Helicobacter pylori. Entonces tenemos desde los más baratos hasta los más caros, ¿no? Tenemos los más actuales, desde el simple omeprazol hasta el pantoprazol con una molécula quiral, ¿no? Que es el último que nos han presentado, que es el pantoprazol con una presentación diferente que tiene una larga duración. O sea, ya no necesitamos 40 miligramos de omeprazol, sino solamente 20 miligramos para el día, ¿no? La desventaja es un poquito más cara. Entonces, son suficientes 7 días de tratamiento junto con antibióticos. La duración del tratamiento erradicador debe ser 7 días en la úlcera péptica y 10 días en la dispepsia funcional. El tratamiento de rescate de Helicobacter con levofloxacino es eficaz y seguro, incluso más que la cuádruple terapia. Bueno, entonces estos han sido los conceptos que yo les he querido traer. Espero que les sirva en su experiencia del manejo de un paciente. Muchos pacientes no tienen la posibilidad de hacerse una endoscopía, uno por el temor que les produce y otro por el costo. Entonces, podemos tener nosotros pacientes asintomáticos, ¿no? Que se los llama pacientes endoscópicamente negativos, pero tener una sintomatología muy florida. Nosotros hacemos también pacientes, le hacemos la endoscopía y encontramos una serie de lesiones y el paciente está asintomático, solamente ha ido por la cianorrea o solamente ha ido por la mitosis. Entonces ustedes ya tienen la ventaja de hacer un análisis de su paciente, ver si es necesario hacer el tratamiento, si es necesario que sigamos haciéndole un control endoscópico y en qué momento nosotros vamos a solicitar. Estos son los parámetros más prácticos que les he traído, tanto en el método de diagnóstico como en las pautas de tratamiento que podemos hacer. Gracias.